En vivo por la red, OndaUNED.com transmite para todo el globo terráqueo. Un mundo, una sola señal. OndaUNED.com, verdaderamente acortando distancias. Verdaderamente acortando distancias, esta es Onda UNED y este espacio que hemos creado para ustedes que se llama El Mundo que Soñamos. Y es precisamente este mundo que se está reconstruyendo tras el COVID-19 y una de las grandes preocupaciones que la población ha conversado es que nos encontramos en un país de altísimo endeudamiento donde hasta ahora pues no había prácticamente una restricción a tasas de usura. Había un crédito muy fácil de acceder para personas que no necesariamente podían pagarlo y ese sistema financiero ha ido poco a poco apretando el cuello de los y las costarricenses. Y es precisamente un momento como este de la crisis del COVID-19 el que denota las enormes dificultades que pasa el costarricense promedio por este endeudamiento al que nos ha obligado este sistema y que nosotros también como costarricenses hemos aceptado y hemos seguido. Entonces, para todas esas personas que están teniendo problemas de endeudamiento, precisamente hacemos este programa el día de hoy y le damos el pase al compañero Danilo Chávez, que está con nuestro invitado. Adelante, Danilo. Muchísimas gracias. Muy buenos días, Sebastián, y muy buenos días a todos los seguidores de Onda UNED y también del Mundo que Soñamos, un espacio justamente para soñar. Y tenemos que soñar porque todavía, a pesar de que, como usted le indicaba, habían algunas medidas que están en la línea de poder restringir elementos como las tasas de usura, aún no pasan. Están en sala cuarta a la espera de lo que digan los señores diputados. Todo eso en un contexto, además, que se ha complicado muchísimo por el COVID-19, pero ya, en efecto, usted lo ha dicho, el país recogía un alto endeudamiento en tasas de interés, el tema de capacidad de pago, el tema también de muchísimas operaciones que están hasta en cobro judicial. Pero esta mañana hemos invitado a un especialista en este tema de la firma Escudo Deudores. Está con nosotros don Arvid Bokenfor, a quien le agradecemos este espacio que nos permite conversar y de una situación, don Arvid, que dándole la bienvenida, lamentablemente no solo tiene la parte legal o la parte económica, sino un impacto en el ámbito emocional. ¿Cómo describe usted cómo en realidad reciben las personas cuando se enfrentan a deudas que siempre tenemos, pero que en este contexto pareciera que se agravan con situaciones de empleo? Bienvenido. Sí, muchas gracias, Danilo. Gracias a Sebastián también por la invitación. Es un honor realmente estar con ustedes y pues tratar de ayudarle a la gente a enfocarse en este momento tan complicado. Tratar de entender hacia lo que se dirige una persona cuando encuentra las puertas cerradas, es decir, la clásica pregunta que todos nos hacemos después de una situación difícil: ¿cómo voy a hacer para pagar? Porque ya de aquí en adelante no puedo seguir pagando. ¿Qué me va a pasar? ¿Voy a ir a prisión? ¿Me van a detener? ¿Voy a perder mi casa? Esto, lo otro, eran mis bienes, mi salario. ¿Cómo es un embargo de salario? Siempre surgen esas preguntas en el camino y bueno, hoy queríamos hacer un poco más de referencia también a la parte, digamos que emocional también que conlleva toda esta situación, porque no es fácil. Nosotros en Escudo Deudores siempre tratamos de ayudar a la persona a enfrentar la parte emocional, que es la que todo el mundo se enfoca en los pagos, en la legalidad, pero dejamos de lado cómo se lleva, por ejemplo, un proceso cuando uno ya está demandado, ¿verdad? Entonces, la idea es eso, la idea es darle a la gente tal vez saber que hay formas de sobrellevar esto, que el mundo no se acaba con una demanda, ¿verdad? O con una deuda, o con un embargo. Más que todo, tener esperanza en que se puede salir de eso. Primero, permítame, don Arvid, recordar que este espacio Onda UNED lo estaremos pues, desarrollando también por 101.5 Costa Rica Radio el próximo viernes. Va a ser un programa también de Onda UNED el próximo viernes 22 de mayo. Bueno, entremos en materia, don Arvid. Cuando uno le dicen que le apareció tal deuda o empieza el acoso, la llamadera, y empiezan a decirle, usted tiene que pagar ya, tiene que presentarse ya, ¿cuál debe ser como esa primera reacción emocional que uno debe tener ante una llamada de una persona
que además no sabemos ni cómo consiguió nuestro número, insiste en llamarlo a uno, le dice pague ya y le pone el panorama más oscuro posible. ¿Cómo reaccionar, cómo tomárselo emocionalmente ese primer contacto que hacen con uno? Sí, bueno, Daniel, yo pensaría que lo primero siempre es guardar la calma, ¿verdad? La mayoría de decisiones que se toman en calor o atolondradamente siempre nos llevan a tomar malas decisiones. Yo pensaría que primero hay que guardar la calma, analizar qué es lo que está pasando, ¿verdad? Si de verdad eso es, no es. Tenemos en Costa Rica, digamos, el promedio de llamadas de cobro, la mayoría son para amenazas, la mayoría son para mentiras. Es decir, le dicen a la gente, porque el cobrador, vamos a ver, el cobrador tiene su derecho a cobrar, estamos de acuerdo, hay una deuda, está bien, debe ejercer el cobro, es su negocio, ya sea un banco, una financiera, pero la forma del cobro es lo que a veces aquí en el país, que de hecho está regulado pero muy poquito, es lo que afecta a la gente, porque mucha gente quiere pagar, pero el manejo que le dan ellos de utilizar el miedo, de utilizar las amenazas, extorsiones, exacto, o sea, al punto de inventar mentiras graves, como decir que por una deuda de alguien, digamos, de un hijo, van a quitar la casa que está a nombre de la mamá, por ejemplo, o del papá, cosas que no llevan sentido, cosas que le dicen voy a llegar con la policía a botarle el portón, como vemos en las noticias, el OIJ, como si fueran narcotraficantes, qué sé yo. Y esto la gente se asusta, entonces eso afecta a nivel emocional a la persona, afecta a su núcleo familiar, la persona ya no puede ni trabajar bien porque entonces está pensando en este tipo de cosas, eso hace también que entonces su desempeño laboral empiece a caer, inclusive compañeros, sí, el sueño, compañeros de trabajo le preguntan, mira, ¿qué es lo que te está pasando? Es que tengo un tema ahí, el mismo jefe lo ve o los jefes lo ven. Eso puede traer repercusiones a decir, no, es que este está con muy baja, digamos, desempeño laboral. Podría traer, ¿por qué no?, implicaciones de, tal vez, no sé, de un despido, una cosa así. Dios no quiera que pase, ¿verdad? Pero, digamos, podríamos llegar a ese punto. Si no se hace un control o un buen manejo tranquilamente y fríamente de lo que debe ser. Entonces, lo primero que hay que hacer es guardar la calma e inmediatamente buscar asesoría. Porque la asesoría le va a dar a usted la información suficiente para tener tranquilidad. Mucha gente después de que se asesora dice, ay, qué bueno, yo no sabía que esto era así, qué dicha. Yo tengo 3 noches sin dormir, no puedo comer, se me hizo una úlcera. Entonces ya con la asesoría usted se tranquiliza y dice, bueno, aquí en adelante ahora sí sé cómo afrontar. El peor temor de una persona hoy en el siglo XXI es el no tener la información de algo, porque estamos en la era de la información. Entonces, todos necesitamos tener información de eso. Y la información legal con respecto a cobros y deudas siempre ha sido muy manejada por ciertos, siempre ha sido muy reservada y muy, muy celosa, solo como por los bancos y por ciertos expertos. En este momento, más bien, lo que queremos es abrir la información al mundo para que todo el mundo tenga acceso a eso, a no sentir miedo y decir, no, ya ahora sí yo sé qué es lo que... ¿Cómo funciona o cómo opera una demanda? ¿Cómo funciona un juzgado de cobro judicial? ¿Cuándo una notificación es válida o no? ¿Cómo deben de notificarme correctamente? ¿Cómo procede un embargo? ¿Verdad? Todos esos temas, porque eso le da vuelta a la gente y hacen que su estilo de vida o su nivel de vida sea malo, sea deplorable, insomnio, enfermedades... físicas, pero es eso, es la información, Danilo, lo que puede cambiar a la persona en su paz interior. Don Arvid, ¿se podría decir que de alguna forma la misión, tal vez no se vaya a reconocer, pero la estrategia de quien te está cobrando es intentar mostrarte el panorama más oscuro posible? Que parte del teatro, en el buen sentido, que realiza es mostrarte que el mundo se te va a acabar para que usted corra a ver a quién acude o a qué hace para enfrentar la deuda. Claro, claro. De hecho, vamos a ver, es muy diferente enseñarle o mostrarle los escenarios reales a una persona que está en una situación de estas
desde un experto, asesor o una asesoría, que lo que el acreedor o el cobrador le va a decir a esa persona en ese escenario trágico, digamos. Entonces, ¿existen escenarios trágicos? Puede ser que sí los existan, pero la forma en la que las plantea la asesoría es muy diferente a la forma en que se lo va a plantear un acreedor. Vamos a ver, un escenario trágico podría ser: ¿me podrían embargar las cuentas de banco si me demandan? Sí, sí le podrían embargar las cuentas de banco, pero uno puede tomar acciones previas con tiempo para tratar de evitar eso o mitigar ese daño un poquito más. Pero un acreedor, por medio de un correo, una llamada o un WhatsApp, le va a decir a usted: cuentas congeladas, cuentas, no va a poder mover un colón de ahí, no va a poder. Y es cierto, sí, está bien, pero la forma en que se lo está diciendo a usted le levanta todas las alarmas, lo hace correr y lo hace salir corriendo, por lo general, a pedir otro crédito. Que pedir otro crédito es alimentar la bola de nieve que se va a venir. Es mejor, digamos, tratar de combatir una bola de nieve pequeña a tratar de combatir una bola de nieve que ya es gigantesca y le va a pasar por encima a la persona, ¿verdad? Entonces, inclusive en las llamadas les dicen: no, vea, vaya, pida otro lado para que me pague a mí. Bueno, le dicen está que bien. Sí, le dicen qué hacer, le dicen dónde ir, le dicen inclusive algunas otras instituciones que tal vez tienen menos requisitos o que son informales o hasta que son peligrosas, ¿verdad? Entonces, popularmente las garroteras. Las garroteras o los cuenta gota a gota, que es ya préstamos a personas, ¿verdad? Que ya a veces no, ni siquiera firman nada y es nada más como: usted sabe, si no me paga, ¿qué es lo que pasa?, ¿verdad? Entonces, eso, pues, hay gente, bueno, aquí tal vez en este país todavía no está muy, muy, digamos, no funciona como tal, pero en otros países, por ejemplo, como Colombia o así, hay mucha gente que ha llegado, hemos visto en redes y en noticias, ha llegado al borde de querer atentar contra la vida por una situación de estas, porque ven que no tienen salida de eso. Entonces, ¿la salida cuál es? Es más bien prevención. Yo creo que ahí es donde está la clave, es decir, la información temprana y la prevención, igual que en una enfermedad, va a hacer que eso no continúe y usted puede tomar medidas. ¿Cuáles son las medidas? Voy a ponerle un ejemplo. Un embargo de salario ante una demanda que usted sabe que no pagó y lo demandaron, ¿es inevitable? Sí, sí es inevitable. Pero bueno, ¿cómo va a obtener usted paz interior? Teniendo la información de cuánto es lo que a usted se le va a embargar según la ley. Entonces, ya usted teniendo esa información, a la hora de hacer un presupuesto ordenado para su vida, para su hogar, para su casa, ya usted sabe que su salario no va a contar con esa parte. Que la mayoría de veces, cuando hablan de embargo de salario, muchos acreedores dicen: le voy a embargar el salario total. Bueno, eso no es cierto. Eso es ilegal hacerlo. Entonces, mucha gente se asusta, corre. Pero cuando la gente ya tiene la información de decir: ah, bueno, ok, ya sé cómo es que funciona la fórmula de embargo. Ah, pues no es tanto lo que yo podría enfrentar ese embargo perfectamente, salario, y no me desestabiliza. ¿Ves? Eso era. Usted necesitaba tener esa información para estar tranquilo. Muchas veces eso evita problemas familiares también o problemas con la pareja, porque cuando llaman a todo mundo, a los familiares, a los papás, a los exparejas, hasta gente, excompañeros de colegio y todo, termina habiendo encontronazos o problemas. Pero cuando usted ya tiene la información, usted le puede decir a esa persona: vea, tranquilo o tranquila, ya yo sé cómo funciona esto, ya yo me asesoré. Entonces, todo lo que están diciendo ahí es mentira, eso no es cierto de esa forma, es cierto de esta forma. Y así es como ya uno puede ir como teniendo una línea de tranquilidad sobre el camino, ¿verdad? Conversación de servicio a esta hora con Arvid Bockenford de la firma Escudo Deudores acerca de cómo tomarnos las deudas, cómo afrontarlas, por supuesto, cómo organizarnos, pero principalmente la parte emocional. Usted dijo una cosa, don Arvid, que el tema de cómo lo manejo con mi pareja o con mi familia, algunas veces podría ser que la persona se sienta avergonzado porque se conozca, ¿no? Que claro, tiene una deuda, e inclusive pues de pronto su autoestima se ve golpeada. Evidentemente, un poco el primer paso es que he perdido mi empleo y se me ha dificultado la capacidad de pago. Pero ¿cómo debemos tomarnos ese tema de que tener una deuda y que ahora me será más difícil afrontarla y poderla pagar?
cómo manejarla para que no me dé vergüenza ni que sea un tema que lastime mi autoestima también, porque eso no ayuda tampoco. Claro, claro. De hecho, el tema de las deudas es un tema tabú en Costa Rica actualmente. Es decir, vamos a ver, todo empieza más o menos hace unos 4 o 5 años para acá. El país, los ciudadanos de este país entramos en un nivel de endeudamiento nunca antes visto. Pueden haber muchísimas razones. Los especialistas en ese ámbito han hecho muchos estudios y han dicho, bueno, hay una presión social que, no sé, tal vez desde inicios de los 2000 nos viene gobernando, porque yo puedo saber, y con los clientes que conversamos y con la gente que hablamos, no, sabemos que en los años 80 y 90 no existía esa presión. Es decir, mi papá tiene un viejo refrán que dice, cuando Costa Rica era feliz. No había una presión social para decir, bueno, es que tengo que tener el mejor carro que el que tiene el vecino, o tengo que ir a viajar al mejor lugar, o ir a comer todos los fines de semana con mi familia a tal lugar. Para eso necesito financiamiento, porque entonces mi salario, a lo mejor, que tal vez sea un buen salario, para el nivel de vida o el estilo de vida que yo quiero, no me alcanza. Entonces ahí es donde yo, para poder encajar socialmente, empiezo a hacer gastos y hacer gastos que al final se convierten inmanejables. Entonces, yo calculo que de unos 5 años para acá, esto ya se disparó a niveles nunca antes vistos. Y es un tema tabú. Nadie quiere aceptar muchas veces o entender de que necesita hacer un alto en el camino, necesita quitarse la vergüenza de encima, necesita quitarse el orgullo de encima también, porque muchas veces uno no quiere aceptar que uno perdió en su intento, no en su intento de haber hecho un proyecto, porque es muy diferente endeudarse por un proyecto de vida, no sé, un negocio, una propiedad, qué sé yo, a endeudarse por tratar de sostener un estilo de vida que la sociedad me empuja a hacerlo, los comerciales me empujan a hacerlo, los compañeros de trabajo, la familia, todo mundo me empuja a irme sobre eso. Entonces, quitarme el orgullo encima, hablar con mi pareja, hablar con mi familia y decirles, vea, la situación se salió de control, eso es muy difícil hacer. Muchas veces nosotros en la asesoría podemos, o hacemos en digamos en parejas, la asesoría en parejas, para que entiendan que, bueno, que esto no es motivo para destruir la relación y que de eso se puede salir. Pero se necesita la empatía de ambos, ¿verdad? Se necesita que ambas personas entiendan que muchas veces, o la mayoría de veces, no es porque alguien por cabezonada dijo, voy a ir a hacer eso para, no sé, para quedarle bien o para quedarme bien a mí mismo. No, es por otras razones totalmente diferentes. Y ahí es donde hay que tener empatía entre las personas para entender eso. Don Arvid, permítame incorporar algunos comentarios que nos están llegando a nuestro Facebook, al Facebook de Onda UNED y del Mundo que Soñamos, con comentarios, y le incorporo usted con algún comentario que le quiera brindar a estas personas. John Gómez nos dice excelente, Yesenia Cruz también dice que me encanta, gracias por estar siguiendo esta transmisión del Mundo que Soñamos. Y aquí viene una consulta interesante, dice Adri, saludos nos dice y comenta lo siguiente: mi papá le sacó a mi ex esposo una cuenta con veto de 400,000 colones, pero mi esposo no pagó más porque solo le llegan 18,000 de salario, y mi papá me llamó diciendo que le van a quitar la casa, hasta le dijeron dónde está situada la casa, o sea, le indicaron dónde vivía el papá. Pero bueno, aquí don Brian Paredes nos ayuda también a interactuar. Dice, jamás, don Brian Paredes dice, jamás le podría llegar 18,000 colones por más embargos que tengan. Eso es simple, no quería pagar. Eso es lo que opina don Brian. Pero doña Adriana le vuelve a saludar y le dice, no, a mi ex esposo le llegan 18,000 de salario, 18,000 colones de salario, todo se lo rebajan de planillas. Yoconda Arce nos dice saludos y son parte de las personas que escuchan. ¿Qué le podemos comentar, don Arvid, a doña Adri? Sí. Y un poco el comentario, Brian. Sí, bueno, eso es un tema también ahorita que está en boga y que nos dimos cuenta de hace unos años para acá. Resulta que hay todo un tema con los
con las personas que tienen créditos que son rebajados de la planilla, o sea, de deducción de planilla. Cobros automáticos. Exacto. Digamos, no los que son de deducción de cuenta, sino los que directamente el patrono, antes de hacer el depósito del salario, rebaja. Así como normalmente uno siempre, pues cuando está en una asociación solidarista del trabajo, qué sé yo, le hacen un descuento quien quiera pertenecer. Bueno, de igual forma los patronos pueden hacer eso si la entidad bancaria o la entidad financiera, la persona así lo consiente, ¿verdad? Y en la práctica hemos visto que la mayoría son funcionarios públicos, la mayoría que tienen estas deducciones de planilla que se hacen inmanejables. Lo increíble acá es saber cómo las instituciones, viendo todo este fenómeno que se había estado dando desde hace años para acá, nunca hubo alguien o una voluntad, tal vez, no sé, política, que cortara eso para decir, no, un momento, si usted es funcionario que tiene un salario fijo y a usted le están haciendo ya deducciones de planilla hasta por tanto, ya si usted solicita otra, no se la vamos a poder dar. ¿Por qué? Porque hoy día entonces la posición muchas veces de las instituciones es, inclusive de la sala cuarta, ha sido, si la persona autorizó todos esos rebajos, forma parte del porcentaje inembargable de salario. Es decir, usted se está comiendo voluntariamente la parte que a usted se supone que no deberían de embargarle del salario, que ahorita son 199 mil, casi 200 mil colones, la parte inembargable. Eso es lo que no le pueden embargar. Eso es lo que no le pueden embargar, exacto. Entonces, hay mucha gente que dice, es que qué raro, a mí solo me llegan, 18 mil colones al mes. Y uno dice, ¿cuánto gano usted? Ah, no, yo gano, no sé, 800 mil pesos. Y uno dice, ¿pero cómo le van a llegar solo eso? Cuando empezamos a investigar y a ver, es que hay 3 o 4 deducciones de planilla automática que se van comiendo todo hasta la parte de inembargable. Y entonces, claro, a la persona le llega nada. Se han hecho intentos para tratar de, digamos, de traer eso abajo por medio de recursos ante la sala cuarta. Inclusive hay algunos lineamientos, digamos, del Ministerio de Trabajo que ha dicho que hay que respetar siempre esa parte inembargable del salario. Pero el pleito con las instituciones y a veces con los patronos es tan grande y tan fuerte que simplemente dicen, no, usted autorizó y punto. Pero nosotros somos del criterio de que la ley está por encima de cualquier acuerdo, ¿verdad? O sea, no podemos por medio de un acuerdo votar un derecho que ya es de una persona, de un trabajador, que es la inembargabilidad de ese porcentaje del salario, que es con lo que la mayoría de gente necesita vivir en este momento. O sea, no podemos entregarle todo a los acreedores, y eso es lo que en la práctica está ocurriendo. Y a mí me extraña porque muchas veces son cooperativas de trabajadores, muchas veces son asociaciones de trabajadores, y que yo digo, si están en pro del trabajador, o sea, ¿cómo no han hecho un cambio o un respeto a esa legislación? A veces creo que hay que agitar un poco así la mesa como para que pase algo, pero eso es una injusticia, ¿verdad? Eso que pasa es una injusticia. Don Arvid, a propósito del COVID, evidentemente la situación se ha agravado y no sabemos por cuánto tiempo más, ¿verdad? Y hay entidades, instituciones que hacen aparentes ayudas o beneficios, le lanzan planes a la gente de que de pronto pague, le pagamos el mínimo y usted después paga 3 meses después. Usted como especialista en ese campo, ¿qué nos sugiere? ¿A qué hay que tenerle cuidado para que no caigamos de pronto en algo que aparentemente es muy atractivo, ¿verdad? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los pagos mínimos que le dicen, nosotros le pagamos, pero queda el saldo, o sea, lo que dejó sin pagar, se lo cobrarán y con intereses más adelante, ¿verdad? Entonces, claro. ¿Qué trampas pueden también estar habiendo, usted como especialista en este campo, qué trampas pueden estar habiendo que aparentemente le podrían ser beneficiosos para uno, para el deudor, pero que cuando se despierte o nos despertemos de esto, en 2 o 3 meses nos habremos dado cuenta que más bien esas cosas que nos han dejado sin cobrar va a crecer más de lo que originalmente era? Sí, bueno, es importante, Danilo, siempre
informarse bien del beneficio, ¿verdad? Es decir, en este momento tenemos bancos, instituciones que realmente sí han, digamos, corrido esos 3 meses de gracia hacia el final de la deuda, que eso es lo ideal para no maltratar a nadie, ¿verdad? Eso es la forma más óptima de haberlo hecho, y lo cual se le agradece a las instituciones que lo han hecho, financieras. Pero hay otras que, contrario a eso, quieren hacer como algún tipo ahí de matráfula, o que va más como hacia el cobro de intereses altos por hacer eso. Entonces, ahí es donde hay que analizar a ver, para ver si usted tiene la capacidad de seguir en esto. Yo siempre digo que uno tiene que sincerarse con uno mismo y decir, bueno, ¿yo puedo seguir soportando esta deuda? ¿Yo puedo seguir soportando esta cuenta? ¿O estoy, como dicen, tirándole agua a un canasto que tiene un hueco por abajo? Entonces, ahí es donde uno tiene que crear una estrategia. Ser sincero y decir, bueno, ¿qué pasa si yo no puedo seguir pagando? Muy bien, esta institución me da este beneficio ahora para el COVID. Puedo llegar hasta el final con eso, los intereses me quedan igual, perfecto. Pero si tengo otra cuenta en donde los intereses van a subir, tal vez no me van a ampliar el plazo, simplemente me van a cobrar más intereses al final, y son intereses que honestamente la mayoría, digamos, de estas entidades financieras son, como decía usted hace un rato, muy garroteras, muy golpeadoras y muy conchas, de no valdría la pena, porque entonces yo tengo que analizar, ¿de verdad puedo seguir sosteniendo esto? ¿O estoy dando las últimas patadas de ahogado y llegué a la orilla y en la orilla ya no di más y me fui? Yo creo que haciendo ese análisis, uno puede saber que muchas veces es mejor ver si yo ya no puedo seguir pagando, cuáles son las implicaciones que se me podrían venir encima para tener el panorama claro y tomar decisiones. Pero sí tengo que ser sincero con eso. Yo, pues, no es que le invite a la gente a que no pague, al contrario. Invito a todo mundo a ahorrar sus deudas, pero sí tengo que ser sincero y sincera de decir, bueno, ¿yo puedo seguir pagando o no? Porque también mi familia tiene que comer, porque también tengo que pagar recibos de luz. Prioridades. Sí, claro, tengo una lista de prioridades. Yo siempre digo a la gente y a los clientes, su familia vale más que cualquier institución. Duélale a quien le duela decir eso, pero es cierto, su familia está primero. Yo no puedo dejar de darle comida a un hijo mío por ir a pagar una cuenta de un banco. Entonces, ¿pero qué tengo que hacer? No simplemente es, no, compro el diario de mi casa, pago la luz, el agua, porque apenas me da para eso y no le voy a pagar a la institución y ya, y me tiro ahí a dormir tranquilo. Perdón, no. O sea, hay que hacer una estrategia para eso. Muchas veces la gente dice, ya no puedo pagar más, se cruza de brazos y dice, hey, que hagan lo que tengan que hacer. Ok, eso va a pasar, está bien. Pero usted necesita la asesoría para saber qué hacer. No solo el hecho de decir, ya no puedo seguir pagando y ya, sino, digamos, cuál va a ser mi implicación para minimizar el dolor o para minimizar el problema lo más posible. ¿Sí va a haber un problema? Sí, a lo mejor sí. Pero hay estrategias y formas de minimizar eso. Entonces, en estos tiempos de pandemia, pues es importante asincerarse y decir, bueno, sentarme con mi familia, establecer el presupuesto, qué podemos pagar, qué no podemos seguir pagando, porque todas las realidades son diferentes. Muchas veces las personas juzgamos a otras y lo que no sabemos es que esa persona se quedó sin trabajo, a lo mejor. O no sabemos que esa persona, no sé, era trabajador independiente y ya nadie le estaba consumiendo su producto, que vendía. Pueden pasar tantas cosas, suspensiones laborales, que han habido muchas. Entonces, ahora, siempre yo lo he creído, la gente no paga, no porque sea sinvergüenza, sino porque nosotros como costarricenses en este país nunca hemos tenido una educación financiera de verdad. Es decir, a mí me encantaría, Dani, lo que uno desde la escuela le pudieran ir enseñando cosas que uno ya aprende.
Regresamos al mundo que soñamos, tuvimos un pequeño corte de internet, pero ya estamos de vuelta, así que le damos el pase a Arvid para que haga el cierre ya de la conversación. No, más bien agradecerles por la oportunidad. Siempre es importante conversar de estas cosas, es decir, pues nosotros siempre nos abocamos mucho a la parte legal, obviamente, en nuestra firma. También damos un tratamiento emocional al deudor, porque no es fácil pasar por esto, ya como Danilo al inicio lo dijo, las personas también tienen el tema emocional en su vida con respecto a las deudas y con respecto a las demandas y a los cobros. Entonces nosotros pues tratamos de darle un enfoque global, por dicha las personas salen muy satisfechas, obviamente, y es eso, no es solo atender los papeles, no es solo atender qué dijo el juez, cómo está el asunto, qué dicen los bancos, es ir un poquito más allá y entrarle por ese lado a la persona de que todo tiene una solución. De hecho, nosotros tenemos un eslogan que dice que toda deuda tiene solución, y es cierto. A veces las soluciones cuestan un poquito aceptarlas, porque es la verdad, pero que hay, hay. Y que se pueden llegar y se pueden lograr, es un hecho que sí. Entonces, pues agradecerles por tratar este tema tan importante para la gente en estos tiempos de pandemia, y pues darle esperanza a todos de que sí se puede salir adelante. Muchísimas gracias, don Arvid Bockenfurt, quien nos ha ilustrado en este ratito, en esta conversación, y más bien creo que todos hemos quedado ansiosos de poder ampliar sobre educación financiera y qué es el principal, qué son los intereses, todo ese tipo de cosas de letra menuda que pudiéramos desarrollar, y desde ahora lo estamos invitando. Esta ha sido una conversación en el marco del mundo que soñamos y también, por supuesto, en Onda UNED. Este espacio se va a transmitir el viernes 22 de mayo a partir de las 9 de la noche. Gracias, don Arvid. Gracias, seguidores de El Mundo que Soñamos. Danilo Chávez, Sebastián Funera, ha estado con ustedes en este espacio todos los días, 11 de la mañana. Buenos días. Buenos días. Gracias, Arvid, y gracias, Danilo. Y este es, como lo decía el compañero, El Mundo que Soñamos. Le recordamos, Onda UNED también estará hoy a las 9 de la noche por Costa Rica Radio 101.5 FM y el canal 13.3 de Televisión Digital. Y el lunes 18, estaremos regresando con más temas, y recordando además que en Onda UNED estamos dando un espacio especial también a los centros universitarios, así que igual que la semana entrante, haremos dos programas desde San José, el de lunes y el de viernes, y iremos el martes a San Carlos, miércoles a Orotina y jueves a otros centros universitarios. Tendremos una alianza ahí entre el Centro Universitario de Bosa y Siquirres, esas maravillas que pueden ocurrir ahora con la tecnología que tenemos disponible. Así que no se pierda El Mundo que Soñamos, en que le damos voz a todo Costa Rica, y así terminamos este programa, que agradecemos por haber tenido una excelente sintonía. Sabemos que este es un tema que le preocupa a muchísima gente. A seguir pegaditos a Onda UNED y chao, que pasen feliz fin de semana. Por la red, OndaUNED.com transmite para todo el globo terráqueo. Un mundo, una sola señal. OndaUNED.com, verdaderamente acortando distancias.